Bueno, es mi primera vez grabando Pokémon Showdown. No es la primera vez que juego, ¿vale? Bueno, voy a ir buscando batalla de mientras, ¿vale? No sé dónde poner la cámara, yo la pongo aquí, pero no sé. Tampoco sé cómo poner la página en realidad. Simplemente he tapado lo de arriba y ya está, por si acaso pasa algo con eso. Pero por lo demás, pues eso, no sé. En fin, mi idea es echarme un par de combates hoy. No sé cómo de rápidos serán. Si son muy rápidos, pues a lo mejor nos podemos echar un par. Y si no, pues bueno. Vale. Son. Bueno, ya los sale ahí arriba. Random de séptima generación. Así que. Porque lo último que yo me eché en bachiller era eso. Así que bueno. Llama azul. Casi se lo carga. Vale. Creo que voy a seguir con llama azul. No. Creo que voy a hacer. Es que yo creo que va a cambiar, ¿eh? No tengo malos pokés como Mew, como Chansey, como Espeon. Abomas no, como me haga algo. Vale. Creo que he hecho bien. No, he hecho como el puto culo. Vale. Y ahora. Ah, no, es tipo normal solamente, vale. Vale. ¿Le quemamos o qué? Vamos a intentar quemarle con Clefable. A ver, que me hace deseo. Vale. Vamos a. Yo creo que voy a hacer esto. Vamos a hacer paz mental, a ver qué tal. Pero ya os digo que a mí se me daba bastante bien cuando estaba en bachiller. Ya digo, hará de eso. No sé cuánto. 5 o 6 años a lo mejor. Bueno, 5 o 6 años a lo mejor me he pasado, ¿no? Pero. 4. Bueno. Sí, 5 años más o menos. 5 años más o menos. Hará que no. Que no me he hecho yo uno de estos. Y ya digo, cualquier consejo que me podáis dar, ya no solo en cuanto a combates, que también, sino en cuanto a. Vale, creo que de hecho me voy a echar otro paz mental, ¿eh? ¿En core qué era? Ah, otra vez, ¿no? Vale, pues por mí perfecto, ¿eh? Por mí perfecto que me deje. Que me obligue a bufarme, sí o sí. Porque ahora le voy a meter cada ostión que lo va a flipar en Culurus. ¿Vale? Seguimos con Calmine hasta que me. Vale, ya me deja. ¡Hostias! ¡Qué ostión te voy a meter con Fire Blast como lo pille! ¿Qué ha hecho él? Ah, ha hecho rompecoraza, ¿es? El Smash es rompecoraza, ¿no? Y eso le subía, pues eso, velocidad, ataque y, defensa, no, perdón, ataque especial. Pero bueno, ya digo, si me decís, oye, pues pon la cámara en otro sitio, o mira, que no se vea lo de la derecha de los usuarios, de no sé qué. A un PS, qué cabrón, claro, tiene robustez, hijo de puta. ¿Y qué me ha hecho él? Ah, me ha hecho roca afilada, ¿no? Es Stone Edge. Vale, vamos a hacerle Moonblast. 87, vamos. Vale. Ahora vamos a usar recuperación, creo yo. Tiene algo de tipo acero, qué cabrón. ¿A quién sacamos aquí? A Espeon. Espeon tiene. Bueno, espérate. No, es que no, es que no. Es que tengo Fire Blast, sí, pero. Sería perder un Pokémon, ¿eh? Yo creo que mejor meto a Reshiram, ¿eh? Por si acaso, para no jugármela más que nada. Que a lo mejor esto es jugársela más de lo que yo me creo. Pero no sé. Llama azul. ¿Qué me ha hecho él? Cabeza de hierro, perfecto. Tiene al Ledian muy tocado. Al Chansey lo tiene un pelín tocado solamente. Al Minun creo que no lo tiene ni siquiera tocado. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Vale, bueno, sí, claro. Vale, Blue Flare se lo termina de cargar. Perfecto. Ha hecho para tener cambio limpio ahora. Vale. Pues yo creo que ahora ya sí que podríamos dejar morir a este hombre. A este pobre hombre. Vamos a hacer Blue Flare. Nasty Plot. Hostia, cuidado. Cuidado con Nasty Plot. Creo que un 130, 130, sí. Y este, vale. Hay que jugársela, ¿eh? Creo que me puede matar. Uf, no me mata. Qué suerte tengo. Qué suerte tengo. Vale, y ahora ya tenemos que cambiar. O no, ahora veremos. Vale, nada, sí, vamos a dejarlo morir. Me da igual. Vale, y ahora la cosa es la siguiente.
¿Este hombre por qué tiene la defensa y la defensa especial subida? ¿Es por algún objeto? ¿Es por la de violita esa? Es que no sé qué hace la de violita. Vale, restos. Ah, que tengo el. Tengo la vida esfera con Clefable. Vale, claro, tiene sentido. Vale, pues voy a meter a Espeon. Oye, esto a veces va un poco como de culo. No sé si soy yo, si será mi wifi o qué coño. A lo mejor, lo más probable es que sea mi wifi, ¿no? Pero no sé. Vale, 219. Vale, yo soy más rápido 100%. Por tanto, vamos a meterle un psíquico a ver cuánto le quito. Y luego ya vemos, y ahora vemos cuánto me quita él. O directamente podríamos hacer, como ya sé que soy más rápido, vamos a hacer paz mental. Y para así asegurarnos una buena hostia, ¿no? Creo yo. Yo creo que estará bien esta estrategia. A ver. Hostia, movimiento Z. Hijo de puta. Vale, pero ahora yo le meto un psíquico y lo reviento, ¿no? Vale, vale, vale. Crítico, además. Bueno, si no era con crítico, no sé si lo habría matado. Oye, me lo he hecho con tres pokés, ¿eh? Por ahora. A lo mejor el último es súper cheto, ¿no? Pero, bueno, además que Espeon está muy tocado. O sea, a Espeon hay que dejarlo morir. Y a Clefable más de lo mismo. Bueno, a Clefable a lo mejor lo podemos recuperar con amortiguador, creo que es, ¿no? Amortiguador es soft boiler. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este tío? Gamer, coño. Vamos, hombre. Venga, por favor. Aquí la gente tiene cosas que hacer, chaval. Voy a cogerme la botella de agua a ver si este tío... Vale, saca Chansey. Vale. Psíquico. Es que sin más, es que va a morir. O sea que lo mejor es hacerle lo que se puede y ya está. ¿Pero qué tenía Espeon? También la... Sí, también tenía la vida esfera. Vale. Pues nada, voy a meter la Clefable. Voy a recuperarme con amortiguador. A ver si soy más rápido. Creo que sí, ¿no? Sí, soy más rápido. O sea que me puedo curar fácilmente. Behejem. Era tipo... Ah, vale, psíquico solamente, vale. Yo me pensaba que este tío era... Psíquico acero, siempre lo he pensado, no sé por qué. Por la apariencia, supongo, ¿no? Más que nada. ¿What? Vale, hay que golpear. Así que... 95 o 110. Y le puede bajar el ataque especial. O puede quemar. ¿Cuánto es? ¿30%? O 10%. Bueno, en verdad es que es un 4 contra 2, o sea... Vale, se quema, bien. He tenido suerte ahí, ¿eh? He tenido la suerte del... ¿qué he hecho? Skip turn, vale. Ah, mira, se ha ido, ¿no? Vale. ¿Y esto qué es? Esto de abajo que me sale aquí. Esto de mil no sé qué. ¿Eso qué significa? ¿Que estoy ahora en un rango superior o algo de eso o qué? Ah, mira. Registra una cuenta para hacer no sé qué. Bueno, ya la registraremos en un futuro, ¿vale? Ahora mismo, pues eso, vamos a hacer los combatillos estos y ya si más adelante de repente digo, oye, pues me ha dado el venazo y a lo mejor hacemos algún día un directo de esto, ¿no? Pero por ahora no... Vale, empezamos con puño hielo, tampoco... No, Goff, hijo de puta. Me ha quitado la banda elegida. A ver, no es mala que me la haya quitado, pero cuidado, ¿eh? Yo le metería ahora este, por si acaso, por si me cambia, no me cambia. De hecho, me ha matado. Sí. Oye, esto va un poco de culo, ¿no? ¿O es cosa mía? Lo vuelvo a decir, ¿eh? Vale, va... Es que yo creo que lo va a cambiar. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, para empezar vamos a mega evolucionar aquí. Y le vamos a meter... Vale, perfecto. Vamos a ver qué más pokés tiene. Creo que este lo podríamos llegar a perder. Lo digo ya, o sea, el menos pesimista, ¿no? Pero, a ver. ¿Qué me vas a sacar? Porque tengo bola sombra, vale. ¿Qué tendrá este tío? Puede que tenga bola sombra también o algo de eso, ¿no? Voy a hacerle bola sombra. A ver qué tiene él, ¿eh? Uf, lo he dejado súper tocado y a ver qué me hace. Cabezazo Zen, hijo de puta. Claro, tiene sentido. Soy gilipollas, yo también. Oh, qué cagadón. Esto ha sido una puta cagada impresionante, ¿eh? Vale, escaldar. Escaldar no. Este. Porque cuando llueve Close Combat me la pela.
Huracán, fuera. Huracán, ¿qué es Hurricane? ¿Vendaval? Es vendaval, ¿no? Y por eso cuando llueve. Vale, vamos 2-2, pero yo ya tengo a este tocado. Tengo algo de tipo planta. Nice clean, nada. Acróbata. Nada. Nada, pues le voy a hacer knockoff primero para quitar el objeto. Mira, restos tenía. Vale. Que no me queme. Importante. Vale. Vale, es que creo que la mejor opción que tengo ahora mismo. Vale, bien, se confunde. Ojo, se pega a sí mismo, ¿no? No, no se pega a sí mismo. Escaldar de nuevo. Me quema, hijo de puta. ¿Es físico? No, es vendaval, es especial, de puta madre. Lo dejo súper tocado. Se hiera a sí mismo. Yo me quemo. Y yo ahora. Es que no, ¿no? Tiene. Puede tener. Claro. Le voy a hacer knockoff, creo yo, ¿eh? Knockoff. A lo mejor podría haber intentado recuperarme y jugármela, qué tal, pero no sé. Yo lo veía un poco tontería, ¿no? A lo mejor alguien habría hecho eso, pero yo no. La verdad, yo sinceramente no. Voy a ver si le puedo hacer knockoff, que así le quito el objeto por lo menos. Crítico. Eviolita, es que no sé qué coño hace eso. Le sube la defensa, ¿no? O algo así es. Me va a pegar una buena hostia, ¿eh? Así que voy a ver si me deja. No, no me deja. Tiene Shadow Claw, eso que agarra Umbría, ¿no? Vale. Creo que le voy a hacer acróbata, ¿no? Creo que lo suyo sería hacer acróbata. Acróbata. Uf. Pulka, me cago en su puta madre. Nada, acróbata. Voy a hacer acróbata, saco. No puedo. Acróbata, de nuevo. Se sube mucho, muchas cosas, pero lo que no se sube es. Slack. No me toques la polla, tío. Vale, le voy a hacer taunt. Aunque esto a lo mejor es un poco cagada, pero bueno. Full cap. Vale, me defiendo. Me cago en la puta. Acróbata ahora debería pegar algo más. 29. Creo que ha sido una cagada esto, eh. Este lo he perdido. ¡Qué putadón! Qué putadón, qué putadón. Bueno, espérate porque esta Kataka puede hacer algo aquí contra este. Soy muy lento, así que le vamos a meterle la Trick Room. Se recupera, qué hijo de puta que eres. Y qué hijo de puta que eres. Vale. Le voy a meter primero esto y luego le meto. Luego le meto. Coño, no me sale ahora. Vale, tipo psíquico. Giro bola que hace 25, vale. No más de 150. Vale, vamos a ver qué tal. 64, a tomar por culo tú. Hostia, 597 de defensa. No me para nadie ahora mismo, eh. Ahora mismo soy Jesucristo en la putísima tierra. Giro bola de nuevo. Vale, Body Slam me la pela, eh. Vale, a lo mejor lo ha hecho para eso, ¿eh? Para quitarme la esa. Y terremoto, vale. Voy a hacer Trick Room de nuevo. Porque ahora si no me mata. ¿Vale? Vale. Giro bola. Estoy más rápido ahora. ¿Vale? Y ahora este, como me queda muy poca vida, le voy a hacer Super Power. Vale. Vale. Y ahora le vuelvo a hacer Super Power y gano. ¡Wow! El Stakataka lo ha hecho impresionantemente bien, ¿eh? O sea, ¡qué puta locura lo del Stakataka este! 14 minutos. Oye, nos vamos a echar uno más, ¿no? Ya que estamos. 14 minutitos me parece cortito, ¿no? El vídeo. Vamos a echarnos uno más. Y ya digo, si quería aconsejarme en plan, oye, pues quita esto de aquí de la derecha, que está aquí a mi lado, ¿no? Y ponte tú en otro lado o lo que sea. Pues me lo decís y ya está, en plan. Yo cualquier consejo que sea lo acepto, de verdad. Vale, voy a hacer Fire Blast. Él probablemente tenga Mega Pinsir, ¿no? Uf, pues eso ha sido una buena hostia. Danza Espada, pues me da a mí que. Voy a hacer retroceso. A tomar por culo. Vaya cagadón de turno, ¿no?
Vale, Latias. Dragón psíquico. Vamos a ver, retroceso. Megalatias. Hostia, Megalatias con paz mental. No le quito poco, con retroceso. Vamos a ver qué tal. Psyshock, uff, me mata el siguiente Psyshock, pero yo ya le he dejado bastante tocado. A ver, tengo ADN. No, ADN no, pero ADN no. Tengo a Jellicent con Ice Beam. Lo que pasa es que va a ser más rápido que yo, pero bueno. Descanso hace, pero ¿qué haces, anormal? Y te voy a matar así, como sigas así, te mato. Ahora me matas, vale. A ver. Tenemos Dazing Gleam. Y además. Bueno. Bueno, el hostiazo que te voy a meter, socio. Dazing Gleam. A tomar por el puto culo. Vale. Lo estamos jugando bien ahora este combate, ¿eh? Me está gustando, me está gustando. No lo estamos haciendo mal, ¿eh? Para nada, vaya. Vale. Vale, le vamos a activar el timer. Porque si no. Escúchame. Vale. Vale. Qué putada, ¿eh? Vale. No se me ocurre otra cosa más que sacrificar a alguien, ¿eh? Vale, voy a hacer tóxico. ¿Qué me ha hecho él? Sustituto, vale. ¿Qué es esto? Consigue el. Ah, vale, la Citrus tengo, vale. Vamos a hacerle Thunderbolt para cargarnos a ese sustituto. Aire Slash. Vale. Thunderbolt de nuevo. Yo creo que esta no es mala. Ha usado la Valla Citrus. A lo mejor es momento de. Protección reciclar. Protección. Vale. Ay, vale. Qué liadón. Vale, reciclamos. Aquí habría sido mejor. A ver, tampoco soy muy bueno prediciendo cosas, ¿no? Pero aquí habría sido mejor, creo yo, reciclar y luego tal. Vale. Bueno, por lo menos me quedo con la valla. Voy a meter a Espeon. Para hacerle psíquico. ¡Qué hijo de! ¡Qué buena esa! Vale, truco. Es que no sé qué puede tener de objeto. Ah, se ha ido. Bueno. Pues nos echamos otro, yo qué sé. Cuatro combates en un mismo vídeo, yo qué sé. No sé, yo creo que se ha rayado. A lo mejor no tenía un equipo tan bueno, también puede ser. Es que esto también es la magia del random, ¿no? Que a lo mejor puedes tener un equipo que no es precisamente muy bueno y de repente un Pokémon te salva el combate. O puedes tener un equipo de mierda absoluta y que, pues eso, pues sea una absoluta mierda. Y no puedas ganar de ninguna manera, hagas la estrategia que hagas y por muy bueno que seas. Yo tampoco soy una locura, ¿eh? Yo, pues bueno, me defiendo, ¿no? O sea, ya se ha podido ver que aquí a lo mejor lo podría haber hecho mejor en el combate este de que me ha salvado el stack ataca, ¿no? Pero yo qué sé. Vale, yo le haría. Yo le haría esto. Hijo puta. Claro, qué cabrón. Vale, vamos a hacer así. Zumbido, a ver qué tal. Lo resiste. Mal. Mal. Muy mal. Tengo este remoto con Pinsir que podría ser Mega Pinsir. Sería más rápido 100%. Deseo tóxico, escaldar y protección no es mala. Uf, es que si me pongo a hacer danzas dragones. Me puedo poner a hacer danzas dragones y liar la parda, ¿eh? Uf, voy a meter a Pinsir. Vale. No tengo mega, vale. Le voy a hacer terremoto. Uf, casi. ¿Qué tengo? Sí, el Life Orb. Hijo de puta, tío, con la. Vale, pues mira lo que te digo. Vamos a hacer lo mismo. Yo te hago trampa rocas ahora. Los Wave, vale, lo que tú quieras. Soy más rápido, así que te voy a hacer un doble de trampa rocas. Y te vas a joder.
No, no falles, cabrón. No falles, cabronazo. Vale, empieza la fiesta. Empieza la putísima fiesta. Mega evolución y danza dragoneamos. Ice Beam, me cago en... ¿Pero por qué tiene Ice Beam Nidoqueen? ¿Qué? Vale, este en principio no debería de envenenarse. Vale. Gracias. Nada, Iron Head. Es más lento, tío. ¿Veis? Es que esto es lo que digo, que esto es una mierda absoluta. Porque sí que el Salamence era muy bueno, pero yo no sabía que tenía Ice Beam. ¿Sabes? Yo no sabía la posibilidad de que podía tener Ice Beam. Y esto ha sido una cagada por mi parte. Esto es lo que digo, que yo, pues bueno, me defiendo, no soy. Soy decente, diría yo. No soy una locura, pero soy decente. Vale, el usuario es protegido de la mayoría de ataques durante este turno. Uf. Creo que voy a hacer tóxico, ¿eh? Vale. Me mata. Vale, lo que tú quieras. Vale. Tipo planta. Zumbido. Me va a envenenar ahora. Encima veneno grave. Zumbido. Muy buena. Joder, es que esto, o estoy jugándolo yo muy mal, o mis Pokémon tampoco es que sean una locura, ¿eh? Pueden ser ambas cosas, ¿eh? Uf, es que de Pug no es mala, ¿eh? Ah, no, de Fog no era para... Ah, qué cagada. Vale, pues nada, la he cagado. O no, me he quitado las púas, ¿no? Creo que de Fog ha hecho que se me quiten las púas. Vale, ¿a quién meto? Puedo meter a Tapu Fini. Vale. Y ahora, Moonblast. Vamos a ver qué me saca, porque yo creo, no creo que lo deje, vaya. Me hace puño bala. Pues toma. Píllame eso. Pero es que ahora lo que te voy a hacer va a ser paz mental. Vamos a jugar con esto, ¿eh? Vamos a jugar con la paz mental. A ver qué tal se me da. Paz mental, me va a hacer... Ah, me hace... A bocajarro, ¿no? Vale. Vamos a hacer paz mental de nuevo. Vale, me pongo en por dos. ¿Qué me vas a hacer ahora? No cough. Vale. Me quita los restos. Es un poco putada eso. Y ahora te voy a hacer yo Moonblast, Bullet Punch, me la pela, fuera. A ver, por lo menos me he podido cargar tres de sus Pokémon. Ahora a ver qué me saca, pero está jodida la cosa. Está muy, muy jodida la cosa. Podría hacer una super guarrada con Alomomola, pero se complica el asunto bastante además. Porque encima es como uno y medio contra... Ah, la tomar por culo, Necrozma. Necrozma además el fusionado con Solgaleo. A tomar por culo. ¿Qué le hago a esto, tío? Es que encima no lo puedo envenenar, o sea, es cagada pura. Es cagada pura. No, voy a probar a hacerle Moonblast, yo qué sé. A ver si le baja por lo menos el ataque especial. No le baja. ¿Eso qué coño es? Le sube la defensa y me ha quitado el campo, ¿no? Pero sigo siendo más rápido yo, ¿no? Sí. Uf, hostia, Z. No me toquen la polla. Nada, estoy fuerísima. Nada, nada, estoy fuerísima. Que va, que va, que va, que va. Nada. Tóxico no le puedo hacer. Me queda escaldar, deseo y protección, ¿no? Que creo que lo suyo sería hacer deseo, ¿no? Deseo. Ahora sería escaldar. ¿Qué es esa mierda, tío? Automatizar. ¿Qué coño hace eso, tío? No le quemo, me protejo. Bueno, aquí. No, 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 no. Escaldar, porque si. Bueno, es que me puede matar en cualquier momento. Nada, geyser de fotones. Escaldar. Ahora el deseo. Bien, se quema. De puta madre, esto me viene impresionante. Me protejo ahora.
Ahora me protejo porque me viene el deseo. Vale. Se quema un poco más. ¿Por qué el deseo no viene? ¿Cuándo es el puto deseo? Hostia, qué liada. Hostia, qué liada. No me jodas, pero ¿y cuándo viene el puto deseo? Y he usado deseo en el turno 18. Y no me ha curado nada. Voy a hacer escaldar, yo qué sé. Me mata, me mata. Ah, no me mata, ¿qué cojones? ¿Pero por qué deseo no me ha funcionado? No lo he entendido yo eso, ¿eh? De todas maneras estoy muerto, o sea, 27% de vida es muerte absoluta, o sea... No abandono porque quiero intentarlo por lo menos, a ver si, si suena la flauta, ¿no? Pero lo veo muy, muy jodido. Voy a hacer deseo de nuevo. Nada, acróbata. Bueno, por lo menos he intentado. Algo es algo, ¿no? Yo qué sé. Nada, pues vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que han sido buenos combates, la verdad, me ha gustado bastante. Igual que yo antes, he tenido suerte con el Stakataka. Este hombre, pues entre que le he liado yo con el Salamence y tal, pues bueno, se me ha ido un poco la mierda ya todo. Pero bueno, al menos hemos podido pelearlo un poco, ¿no? Está guay, me ha gustado. La verdad que yo me... Os juro que yo me echaría incluso algún directillo entre semana, que no sea el típico del viernes semanal. Algún directillo entre semana o incluso algún sábado que yo diga, pues mira, este finde no voy a jugar con mis amigos. Pues cogemos el sábado, nos echamos un directillo de hora y media, 2 horas de Showdown y a tomar por saco, ¿eh? Pero oye, me flipa el Pokémon Showdown. Nada, si queréis más Pokémon Showdown, o Showdown, o como queréis llamarlo, combate de estos random. Con otras generaciones y tal, me lo podéis decir, o con otras modalidades o lo que sea, me lo decís. Yo no tengo ni puta idea, yo simplemente llego a jugar a esto, al random de generación 7 y ya está. O sea, si queréis que juegue con otras generaciones, ya sea anteriores o posteriores, me lo decís en comentarios todo. Si no estáis suscritos, os podéis suscribir, podéis darle me gusta, y si no sois miembros todavía y queréis apoyarme económicamente, lo podéis hacer también, por ahí abajo estará, creo, al lado del botón de suscribirse. Y nada más. Nos vemos la semana que viene con más Pokémon Showdown si os apetece. Bye bye.